We take all the prevention possible to make sure the kids are healthy and in the best hands possible. So that's something that I am very proud. It's tough to be watching every day how many families, how many people are losing one member of their family, and even they cannot say goodbye. So it's something that is I can't imagine something like this, how tough this is. So all my support for all these families, especially for these families, but at the same time for the families that some of their members are losing their jobs. No, it's true that we are suffering a sanitary crisis with the COVID, but at the same time, it's true that the economical crisis is a big issue to know today and in the future. No, there are going to be a lot of people that they're gonna lose their job, and it's the moment to stay together to try to make sure that we work hard to avoid all these disasters. Or I know avoid is impossible, but to minimize the impact of this situation. So we're gonna make sure that that not gonna be because we are not working hard to avoid this situation. And I want to say some words in Spanish because I didn't. Hola a todos. Nada, simplemente deciros que estoy feliz de estar aquí con todos vosotros. Es mi primer Instagram Live que he hecho en mi vida y es algo nuevo para mí. Pero bueno, estoy feliz de poder compartir con vosotros un ratito. Y la realidad es que en estos momentos tan duros que estamos viviendo, pues es bueno también pasar un rato de distracción y la verdad que me alegra de poder compartirlo con todos vosotros. Deciros que desde que he empezado el confinamiento, pues desde la fundación no hemos parado de buscar también soluciones para atender a las familias que se están viendo beneficiadas de nuestros proyectos. Lo he dicho en inglés, pero digo en español. A las familias que acuden a nuestro centro de Palma, pues les damos ayuda alimenticia y de higiene para asegurarnos de que no les falta de nada en este periodo de alta dificultad para todos nosotros. Estamos trabajando para ayudarles en todo lo que les podamos ayudar, en todo lo que necesiten, y seguimos en contacto con las familias para asegurarnos de que están bien y bien atendidas. En otro proyecto en Valencia, pues les hemos dado packs escolares, porque muchos de los niños y niñas que están en nuestros centros, pues que no tienen acceso a internet y no pueden seguir estudiando a través online. O sea que intentamos que no les falte el material escolar en estos momentos que ellos pues no pueden acudir al colegio, ¿no? O sea que intentamos cuidar a la gente que se beneficia de nuestros proyectos y no paramos de buscar soluciones para intentar que ellos se sientan bien atendidos. También he estado aprovechando para estar en contacto con los chicos que están en la academia, que son 85, y también tenemos a 70 trabajadores confinados dentro desde que empezó la cuarentena. Y nada, soy muy muy orgulloso de tanto de los niños como de los entrenadores y psicólogos, preparadores físicos, fisioterapeutas que se han quedado dentro, ¿no? Son momentos muy complicados y muchos de ellos están ahí confinados sin poder ver a sus familias, ¿no? O sea que para mí, y estoy seguro que para los niños y niñas que están en la academia, que también están sufriendo este impacto del coronavirus, pues no pueden desarrollar su vida normal, pues tener el cariño y la atención de todos
estos trabajadores dentro de la academia, pues seguro que les ayuda a superar un periodo como este que está siendo realmente, realmente duro. Y nada, también quería mandar un mensaje de apoyo a todas las familias que tienen algún miembro que ha perdido la vida o que están sufriendo el coronavirus y que no se han podido despedir de él, ¿no? O de ella. Son momentos inimaginables, lo dolorosos que pueden llegar a ser. Se me hace imposible ponerme en la piel de tantos y tantos que han perdido algún ser querido sin tan siquiera poderse despedir. Pero bueno, solo puedo mandaros un mensaje de ánimo y ojalá que podamos salir de esta de la manera menos negativa posible, ¿no? También un saludo afectuoso a toda la gente que está perdiendo su trabajo, ¿no? Que al final pues estamos sufriendo una crisis sanitaria muy importante, pero también económica, ¿no? La estamos sufriendo ahora y creo que la vamos a seguir sufriendo en el futuro, ¿no? Va a ser un periodo muy duro, creo que para muchas familias en muchos sentidos. Y el momento de apoyarnos, de estar unidos y buscar soluciones para que la gente sufra lo menos posible. Pero bueno, vamos a estar positivos, vamos a pensar que las cosas van a ir a mejor cuanto antes y ojalá que así sea y salgamos de esta de la mejor manera posible. Bueno, a ver, voy a aprovechar para contestar algunas preguntas que veo que me están mandando, que son muchas. A ver, una por ahí, por ejemplo, es which advice did you give last week to the players confined at the academy? Well, I personally, I am not a big fan of advices, no? I just have been in touch with them, trying to explain my experience here at home and just to be well informed about how they are feeling. But just the only message that I sent to them is try to hold the motivation, try to hold the passion and the discipline, no? Try to find routines every single day and just tell them that in some way, well, they are a little bit better than the most of the people, no? Because they are inside the academy and they can share all these tough moments with friends, because there are 80 friends there and with coaches and with psychologists. So even if the situation is tough because they cannot do their normal life, you know, they cannot go to school every single day, they have to follow the school online and they cannot practice tennis as usual, they can share all these moments with a lot of friends, no? And that's something that makes the things a little bit less difficult for them. And they will agree. They are happy, they are following the rules, and of course, they can't wait to come back to the tennis court and keep practicing and keep following their dreams, no? But they are positive. They know they are in a good place with the right professionals around them, and I saw them happy. So just hopefully they are able to come back on court very, very soon. Well, let's go for another question. A ver, aquí. Hola, Rafa. ¿Qué tienes pensado hacer cuando te retires, dentro de al menos de 20 años? Bueno, pues la verdad que dentro de 20 años, desgraciadamente, no va a ser. Pero la realidad es que no lo sé. Vamos a ver qué sucede. Vamos a de momento seguir jugando a tenis, que es lo que a día de hoy me apetece. Y la realidad es que estoy con ilusión de volver al circuito, ¿no? Creo que nos toca una época de responsabilidad, una época que va a ser difícil volver a jugar torneos oficiales a corto plazo, pero bueno, tenemos la confianza de que cuando volvamos todo va a salir bien, ¿no? Y lo que voy a hacer en el futuro, pues bueno, tengo bastantes cosas en mente. Me apetecería viajar, porque he viajado mucho, pero no he conocido los lugares.
También es evidente que tengo la academia y la fundación que son parte importante de mi presente, pero también una parte muy, muy importante de mi futuro, y la realidad es que voy a estar aún mucho más encima de todos estos proyectos de lo que pueda estar a día de hoy, ¿no? Ya que a día de hoy pues tengo un buen quehacer siguiendo mi carrera tenística. A ver, vamos con otra. Who in the current tour did you play against first as kids, Novak, Andy, or anyone else? Well, with Novak I never played when we were kids. I played with Andy, yes. I played with Joe Wilfried, Songa, with Richard Gasquet, with Gael Monfils. Yeah, I had great memories from all these times, all those times. No, have been unforgettable. I remember playing by teams, representing our countries, and have been just amazing. No, we enjoy it a lot, spending time together, and have been a lifetime experiences. So it's great to stay together now on tour, because we make our dreams true. You know, when we were kids, we were traveling, we were practicing a lot to try to become professional tennis players one day, and some of us, we did it, and it's great to keep sharing things together on tour. Okay, let's go for another one. Me pregunta aquí Peter, ¿estás jugando al tenis en casa estos días? ¿Qué rutinas tienes? Pues no estoy jugando al tenis, la realidad, no tengo una pista en casa, y la verdad es que lo echo un poco de menos. Estoy haciendo mis rutinas físicas, como explicaba antes en inglés. Pues tuve la suerte que desde el gimnasio de mi academia, pues me han podido traer algunas máquinas cuando empezó la cuarentena, y bueno, estoy haciendo mis trabajos diarios, ¿no? Estoy siguiendo mis rutinas diarias y intento trabajar un poco por la mañana, un poco por la tarde, y mantenerme un poco ocupado y también en forma, ¿no? Creo que durante este periodo de tiempo en que estamos en casa es muy importante tener tanto la cabeza como el cuerpo despierto, ¿no? Y es lo que yo estoy intentando en todo momento. Es verdad que no entiendo muy bien por qué no podemos jugar a tenis cuando cuando mucha gente está yendo a trabajar, y más en nuestro deporte, que mantenemos unas distancias muy grandes de seguridad, pues jugamos uno en cada lado de pista, pero bueno, entiendo que es una situación muy crítica, entiendo que también el gobierno pues está desbordado por una situación sin precedentes, y también entiendo que lo último que piensan es en quién puede entrenar o quién no puede entrenar, ¿no? O sea que entiendo la situación. Igualmente, evidentemente, hay muchas cosas que no tienen lógica, pero hay que aceptar las reglas y convivir con ellas. A ver, vamos por otra pregunta por aquí. What do you think will be the easiest? Spanish, fishing or cooking? The easiest probably will be, why not, fishing. I think he likes, and speaking with him a couple of times, I have been able to know that he likes sometimes to go for fishing with their kids to the lake, and I think he has experience in all of this, no? But he's trying in Spanish sometimes, and
And I don't know. He never cooked for me, so I don't know his cooking abilities. But I'm sure that he has some good talent out there. So I don't know. When I will be with Roger next time, I will ask him. Okay, let's go for another question. What keeps you motivated after the many victories you have had, and especially during these times? Well, my motivation is very easy to understand. No, I love what I'm doing. I feel a super lucky person for all the experiences that I am able to enjoy because of tennis. So honestly, I want to keep doing the things that I like. So doesn't matter if I achieved a lot or not that much. No, I like to be out there. I like to play in the best stadiums. I like to play tennis. I like the competition. So I'm just trying to stay healthy and to do my job, my routines every day, to be ready when I have the chance to come back. That's all what I can do today, you know, and I'm just trying to do my best to be ready for what's coming later. Okay, let's go for the next one. My question will be, when you are in an intensive training or training mode, what's your schedule from starting of the day till you sleep? Like what time you wake up, what you do all day of training day at the academy? Well, I normally in a normal, well, let's say off-season day, you know, to the preparation for the next season is normally I wake up around 8 in the morning. I have a breakfast. I go on the physio's room with Rafael, my mom, my physiotherapist, and just try to warm up the body a little bit on the physio's room, on the massage table. Then we go to the gym. We do our warm-up exercises for around 45 minutes, and then we go on court. And we go on court, we just try it. We just practice normally for 2 hours, 2 hours and a half, 1 hour and 30. It depends on the day, because sometimes we have a practice of 2 days, of 2 times per day, you know, one in the morning, one in the afternoon. So if that happens, just we practice 1 hour and a half in the morning and around 1 hour in the afternoon, or 1 hour and a half in the afternoon too. But normally we only have one session, no, especially today when I was younger, I was working many more hours. But today we need to be ready to save the body too, no. So we practice in the morning until around one, something like this, and then we go for lunch, and in the afternoon we come back to the gym. We work for 1 hour 30 to 2 hours, depends on the day, and then sometimes we do some treatment with Rafael, with my physio, or sometimes just we come back home and just relax until the next morning. Okay, one moment, guys, because I have Roger here. I think he wants to be in touch with us. So let's see if I'm able to find him and talk a little bit together. 1 second. As you know, it's my first Instagram live, so it's not easy for me. Ah, that was okay. Where are you?
One second, guys. Sorry. This man is not easy to find. He's texting me that he wants to be in touch with us, but... I'm seeing Andy here, but I keep looking for Roger. I'm gonna try to be in touch with Andy later. Okay. I think I finally found him. Let's try to see if he's able to stay in touch with us for a while. He has a lot of work at home, I think, during these days with all the family taking care of their kids. But let's see. We are able to be in touch a little bit with him. I know he's at home in the mountains at his house. We have been in touch together the last week and talking about our tour, about how the things are evolving in terms of when we will be able to come back on the tour, and just trying to find solutions about how to help the people who really needs the most. So let's see. We lost the connection with Roger. Okay.